en la vida de las organizaciones a veces muchas cosas suelen estar planificadas, pero otras muchas no. Y hace 3 años pues un joven italiano apareció por aquí y nos presentó su tesis doctoral sobre nacionalismo, cuestión social, cuestión de clase, una tesis doctoral que tocaba de pleno el papel de la dinámica de ELA en el equipo de la segunda parte. Aquella tesis es interesante por diversos factores, pero por uno también muy fundamental, porque llenaba un vacío historiográfico muy, muy evidente, que es el de ELA en esos años. Se ha estudiado a ELA bastante en los primeros años, especialmente hasta el año 23, pero no había un trabajo sobre ELA tan profundo en relación con el mismo sindicato en la guerra civil, y todavía queda pendiente otro, que es el de ELA en el franquismo, que está sin cubrir a todas las cosas, ¿no? Bueno, el trabajo con todo nos llamó la atención, yo diría, por 2 factores añadidos, ¿no? El primero es la importancia que concede a la práctica sindical y a las decisiones organizativas que se tomaron en los primeros 30, que provocaron una modernización y una expansión tremenda del sindicato, y por otro las contradicciones que ya se dieron durante esos 5 años de la experiencia republicana entre la práctica sindical y fundamentalmente entre la práctica sindical y la ideología. Es decir, por una parte, en el ámbito sindical se produce una radicalización de clase tremenda, pero los referentes ideológicos siguen siendo los referentes social cristianos, los referentes de la doctrina social de la Iglesia, y a buen seguro, esto no lo dice el autor, pero yo creo que se desprende de la lectura del libro, a buen seguro esas contradicciones habrían alumbrado en pocos años una organización diferente si no se hubiese producido el alzamiento y la posterior demora.